Главная добродетель, которую мы должны развивать на пути единства, это сопереживание. Тобе кебол протидин манушшер проти доя корар монобхав хисебе ной. Sino también reconociendo y comprendiendo las distintas sabidurías que existen a nuestro alrededor. Aap duniya ko vyapak drishtikon se dekhiye. این ما را از ترس‌های بی‌اساس، قضاوت‌های خودخواهانه و مواضع سختگیرانه دور نگه می‌دارد. Nous permettant de mieux comprendre l'esprit humain, donc ce que nous sommes vraiment, l'unité. And the beauty is the unity. Nacido en los lejanos tiempos védicos y adquiriendo progresivamente un espíritu distintivo en Persia, Mitra fue finalmente incorporado como culto mistérico por variados grupos de romanos hacia el siglo I de nuestra era. Bajo las antiguas y perdidas villas romanas se han podido encontrar catacumbas que contienen mitreos, lugares de reunión y culto donde los participantes oficiaban el secreto que les era conferido. Secreto que supieron guardar tan firmemente que hasta hoy no se conoce el fondo de esta religión. Pero Mitra sigue ahí, como un misterio fascinante, como el más secreto de los cultos mistéricos de la antigüedad, como un desafío a la ciencia arqueológica e histórica, como un testimonio de la evolución de una creencia, fundamentalmente como una aproximación a una antigua experiencia religiosa que desplazó el vínculo público y cívico con los dioses por una relación directa entre las personas y el dios. Nos encontramos con el profesor Israel Campos Méndez, doctor en Historia Antigua, director del Departamento de Ciencias Históricas de la Universidad de Palmas de Gran Canaria y autor de este fascinante texto, El dios Mitra, los orígenes de su culto anterior al mitraísmo romano de 2006. Y en esta conversación hemos abordado el culto, ¿verdad?, a este dios tan interesante anterior al periodo romano y sobre todo en el periodo romano, sobre todo hablándonos de esta naturaleza de los cultos mistéricos que ha sido realmente fascinante. Yo invito a todos a que puedan reflexionar también junto a esta conversación en estos temas que realmente han sido increíblemente interesantes. Así que, de verdad, profesor, se lo agradezco de corazón y le mando un saludo fraternal agradeciéndole realmente este espacio. Realmente ha sido muy, muy interesante. Yo estoy feliz, muy contento. Muchas gracias. Gracias a ti. Yo lo he pasado, creo que mejor que tú incluso, hablando todo este tiempo de Mitra, porque muchas veces son cosas que uno sabe, pero necesita que alguien le haga preguntas para verbalizarlas y para madurar incluso en ellas. Y si con esto yo he facilitado el conocimiento de Mitra y el aprendizaje y el interés por leer más cosas, pues estupendo. Muchas gracias. Gracias, profesor. Bueno, el mitraísmo, o lo que nosotros desde la historiografía, de la historia de las religiones, definimos como mitraísmo, se circunscribe normalmente a lo que fue el desarrollo de un culto de características mistéricas, o de características, lo que se conoce en el mundo romano también, de religiones orientales, donde la divinidad Mitra era protagonista, y que se desarrolló de una manera o una forma muy específica
Básicamente, o por lo menos desde el momento en que nosotros tenemos evidencias claras, pues desde el siglo primero, final del siglo primero ya de la era después de Cristo, hasta un siglo cuarto, quinto después de Cristo. Y se habla de mitraísmo para diferenciarlo principalmente de toda una tradición anterior que existe, pues básicamente, principalmente vinculada al mundo iranio, es decir, en la Persia aqueménida o en el mundo previo a la aparición del imperio persa aqueménida, o incluso si seguimos remontando nos podemos llegar al mundo mitanio en torno al siglo XIV a.C., donde tenemos evidencias de un culto vinculado al dios Mitra, que pasa por distintas características, tanto en los textos védicos del norte de la India como en el Irán, pero que no prefigura ahí ningún elemento de carácter mistérico. Entonces, para diferenciar lo que es tradicionalmente el culto de Mitra, con el que sí se va a desarrollar con unas características mistéricas, pues ese último, el romano, el occidental, es el que nosotros llamamos normalmente mitraísmo. Y tiene unas características propias, unas fuentes para conocerlo, unas limitaciones también a la hora, por ejemplo, de responder a preguntas de cuándo, cómo y por qué empieza. Pero ese culto de Mitra o ese mitraísmo, aunque no presenta, y eso hoy en día ya se tiene bastante claro desde la historiografía, una continuidad directa, es decir, ese culto de Mitra romano no es una continuación natural ni una evolución natural del culto del Mitra iranio, sí hay aspectos en la divinidad Mitra que se desarrolla dentro del Imperio Romano que de alguna manera están presentes o prefiguradas en el Mitra iranio. Entonces, para acotar bien que se sepa, cuando hablamos de mitraísmo, normalmente estamos refiriéndonos específicamente al culto mistérico de Mitra dentro del Imperio Romano. Sí, lo importante y la significación de que sea Mitra el que, por ejemplo, protagoniza este culto mistérico no es algo anecdótico. Es decir, que el dios Mitra que se desarrolla dentro de Roma, aunque yo he dicho que no presenta una continuidad, pero no, su elección tampoco es al azar, sino que posiblemente también viene prefigurado por lo que significa Mitra en ese ámbito inicial de culto, que es las poblaciones indo-iranias, como yo he dicho, que se desarrollan en la meseta central de Asia, primeramente en el norte de la India con la cultura védica, o también en la parte de Asia Central con la cultura irania, y de ahí vendrán luego los persas, o incluso también en esas posibles poblaciones de origen indo-iranio que acaban asentándose en el reino de Mitanni. Y entonces en las primeras referencias textuales que nosotros tenemos, donde se hace evocación a Mitra, normalmente es una divinidad que tanto por el significado etimológico de la palabra Mitra en Veda, en lenguaje védico, o en lenguaje avéstico antiguo, que es la lengua que se escribe o en la que se establecen los textos religiosos del zoroastrismo, la identificación de la palabra Mitra normalmente se ha hecho bajo una traducción o una significación que hace referencia tanto al tratado, al pacto, como a la amistad. Y entonces se piensa que originalmente, independientemente de que luego el dios Mitra en el panteón zoroastriano y en la religión que se desarrolla durante el imperio persa aqueménida, evoluciona, como todas las divinidades que van recibiendo nuevas atribuciones, pero originalmente era una divinidad que servía para, o era invocada de alguna manera, como garante de la palabra dada, como garante de los acuerdos, como garante de los pactos, principalmente a lo mejor entre particulares, y por eso también se identifica Mitra con la palabra amistad, en el sentido de la amistad, de acuerdo, de entendimiento, y luego fue ganando un mayor peso, un mayor protagonismo como divinidad que protegía o que garantizaba los acuerdos. Y posiblemente esa es la función original que experimenta Mitra en lo que es, o lo que sería su proceso menos conocido, ¿no? Las fases iniciales donde una divinidad, pues obviamente entendemos que las divinidades pues van siendo constituidas por las sociedades que las adoran y por tanto se le va dotando de significado, de protagonismo y luego de rituales y demás cosas. Entonces Mitra inicialmente evoca eso, el pacto, el tratado, la alianza, porque la propia palabra lo evoca y así es nombrado como
garante en pactos, en tratados. De hecho, la primera mención escrita que tenemos de Mitra es en un tratado, en una alianza entre el reino de Mitanni y el reino hitita en 1380, más o menos, antes de Cristo, y ahí Mitra, junto con otras divinidades, es invocado como garante de ese pacto. Entonces, Mitra, así es como es acuñado en un primer momento. Luego, dentro de lo que es el culto zoroastriano, que es donde Mitra va a aparecer de manera más repetitiva y además va a ir ganando un mayor protagonismo como divinidad importante, ya dentro de un sistema religioso que nosotros conocemos, el zoroastrismo, todo lo que está vinculado a la religión atribuida a la reforma de Zoroastro, pues Mitra, además de no perder ese papel de divinidad protectora, también va recibiendo atribuciones que son interesantes para tener en cuenta luego el posterior protagonismo. Por ejemplo, Mitra es una divinidad guerrera, protectora del estamento guerrero, tanto es así que incluso en los textos atribuidos a Mitra, en el décimo canto de la Avesta, el Mirjaz que se conoce, pues ahí se describe a Mitra luchando o ayudando a Uramazda, la divinidad principal del zoroastrismo, a luchar contra los demonios. Es una divinidad además que se la presenta con unas armas, con unos atributos, con un mazo que es característico de él. También es una divinidad que a lo largo de ese proceso va recibiendo, va adquiriendo características lumínicas. No está claro si es identificada con el sol, pero sí al menos es una divinidad que va a estar muy emparentada con el astro solar, con todo lo que significa la iluminación, la luz. Y eso es importante también de cara luego a entender ese otro los epítetos que posteriormente va a recibir el propio Mitra. Y un tercer aspecto que también es interesante es que en el desarrollo de todo el pensamiento escatológico del zoroastrismo, es decir, la articulación de la idea del más allá que se va desarrollando en el zoroastrismo, Mitra aparece como una de las tres divinidades que van a estar al otro lado de lo que se denomina el puente del Simbad, que es el puente que todas las almas de los creyentes zoroastrianos tienen que cruzar cuando muere, y allí comparecerán, como sabemos de tantas otras tradiciones, ante tres jueces que son los que van a pesar las acciones buenas y las acciones malas. Mitra es uno de esos tres jueces. Mitra, atribuciones en relación con la otra vida, con lo que es facilitar el tránsito después de la muerte al creyente. Es decir, que ahí están también presentes toda una serie de elementos que, aunque luego no veremos abiertamente, o por lo menos no los conocemos, porque eso ya saldrá más adelante, pero también tendremos que decir las limitaciones que tenemos para conocer cómo era realmente el culto mistérico mitraico, pero vemos que ya hay ciertos aspectos dentro de lo que es la figura de Mitra que lo predisponen a ser susceptible de ser elegido, no sabemos por qué ni por qué razón, a ser elegido como una divinidad que puede ser la divinidad protectora de un culto mistérico. Entonces, esos son aspectos muy importantes a tener en cuenta. Y es interesante, profesor, que cuando nos acercamos a la iconografía que nos habla acerca de este Mitra, bueno, el Mitra romano, no sé si ahí estoy errado o no, siempre hay ciertas atribuciones al símbolo, ¿verdad? Este dios matando un toro, del cual además tiene un gorro frigio, o de estos libertos, parece ser. ¿De quién nos está hablando al menos ese Mitra o ese símbolo que conocemos usualmente, ¿verdad? Sí, con respecto a lo que es la iconografía mitraica, tenemos también una serie de problemas. De entrada, lo que yo he estado presentando hasta su momento es ese Mitra iranio. Pues de ese Mitra iranio no se tienen, al menos hasta época aqueménida, es decir, hasta un siglo, hasta casi la llegada de Alejandro Magno o todo el periodo helenístico, no tenemos representaciones de Mitra. Es decir, no se conocen representaciones de Mitra previo a la incorporación o a su aparición dentro del ámbito de las fronteras del Imperio Romano como una divinidad mistérica. No está claro si luego las primeras representaciones que aparecen de Mitra en contexto oriental, si es una influencia de lo que conocemos, de lo que está pasando en Occidente, en Roma, o ahí ya hay una influencia de elementos helenísticos, pero eso se queda en un lado. El elemento central, y por ahí va la pregunta que me hace sobre lo que es la iconografía mitraica, gira en torno a lo que se conoce como la escena de la tauroctonía, y me imagino que esa es la parte que nuestros
oyentes o los que escuchen esta conferencia tendrán más, mejor más claro, porque es lo que se les suele representar, que es ese Dios joven, y eso es importante, ¿no? Una divinidad siempre joven, vestido de unas maneras que en el contexto romano se conocen normalmente como la vestidura a lo persa, es decir, son una serie de vestiduras que no corresponden al canon de vestimenta romano, sino dentro de la mentalidad romana es sinónimo de alguien que viene de Oriente, el gorro frigio que se conoce, una vestidura con unos pantalones, una camisa larga, eso son toda una serie de elementos que en la mentalidad romana son atribuibles claramente a una personalidad que viene de Oriente, normalmente del mundo persa, parto o donde sea. Y lo significativo de esa escena de la tauroctonía es que, como la propia palabra dice, aparece Mitra en el instante preciso. Además, esto no es una secuencia, esto es como si fuera siempre una foto fija que se reproduce con las mismas características, puede estar en mejor calidad, peor calidad, puede ser en formato de estatua, de relieve, de pintura, etcétera, etcétera. Es decir, los formatos también se adaptan a los contextos que sean, pero siempre aparecen con las mismas características. Es el instante preciso en el que Mitra está clavándole una daga en el costado a un toro, al toro sacrificial, y en torno a eso luego pueden aparecer o no una serie de elementos. Un escorpión que está pinchando los testículos, la cola del toro que en el momento justo en el que está muriendo se empieza a transformar en una espiga de trigo, o un perro que aparece lamiendo la sangre que está saliendo de la herida del toro, o un cuervo que aparece de alguna manera también en torno a la escena. Es decir, son toda una serie de elementos que son los que de alguna manera serían como, pues si nosotros cuando entramos en una iglesia católica identificamos claramente que en el altar está a lo mejor el Cristo crucificado, y eso es un elemento que a nosotros nos dice que estamos en una iglesia católica, pues en un mitreo, que es el lugar que nosotros normalmente os ha definido los lugares donde se desarrollaba el culto de Mitra, ese era un elemento que tenía que estar. Y desde el punto de vista además de la arqueología, muchas veces es un indicador que allí donde se haya encontrado algún tipo de representación de la tauroctonía, tenemos ciertas seguridades de que ahí se desarrolló un culto mitraico. ¿Qué significa esa escena de la tauroctonía? Ahí hay problemas. Uno de los problemas principales es que nosotros no poseemos, nosotros me refiero a los historiadores, no se han conservado textos mitraicos que expliquen ¿qué significaba esa escena? Lo que nosotros tenemos básicamente es esos restos arqueológicos, escultura, pintura, bajorrelieve, donde aparece eso, y referencias directas e indirectas que han hecho otros, no los mitraicos, sino principalmente cristianos, los padres de la iglesia, por ejemplo, que en esos momentos empiezan a hablar del mitraísmo, refiriéndose a cosas puntuales. Pero nosotros no sabemos a ciencia cierta cuál es el significado que tenía esa escena. Muchas veces se ha hecho el símil, o algunos historiadores han hecho el símil, de imagínense que por cualquier razón el cristianismo no hubiera triunfado y 700, 800, 900 años más tarde un arqueólogo excava y encuentra dentro de un edificio que no sabe muy bien para qué sirve, pues a un hombre clavado a una cruz. Pero no se ha conservado ningún relato de la crucifixión. Y entonces habría que interpretar qué podía significar eso. Entonces, en torno a la tauroctonía, eso es lo que se ha hecho. Normalmente hay dos variantes, ha habido siempre dos vías de interpretación. Una vía más de tipo naturalista, en el sentido de que se identificaba o se interpretaba que el sentido de la tauroctonía era una especie de evocación a los ciclos de la propia naturaleza. La sangre del toro es derramada para referirse a los ciclos donde hace falta regar la tierra y después la primavera vuelva a resurgir, que tiene bastante sentido siguiendo una tradición además de los que los cultos mistéricos están relacionados con los cultos ctónicos de Eleusis, etcétera, y por tanto tiene un sentido. Y más recientemente, sobre todo a partir de los años 70 y 80, se introdujo a esa variable la posibilidad de que, como el componente astrológico y de representación de los astros solar, bueno, de los astros del cielo, tanto el sol, la luna, los planetas, también son muy, muy recurrentes en la decoración del interior de los mitreos, que a lo mejor la escena de la tauroctonía podía ser una evocación a un momento determinado de las estrellas en el cielo. Podía ser el equinoccio, el solsticio, o incluso hay algunos autores que plantean que podía ser un momento determinado donde se produce una conjunción de una serie de planetas.
cualquiera de los casos, son interpretaciones en las que nosotros estamos todavía deudores de poder disponer de más información. Las dos tienen argumentos suficientes, de suficiente peso para aceptarlas, y muchas veces depende del criterio personal del investigador el que pueda sentirse más o menos identificado con una con otra. Pero ese es el principal problema. Lo que está claro es que el significado para los creyentes en Mitra, los iniciados en el culto mistérico mitraico, debía ser algo evidente. Posiblemente su significado era algo que se le iba revelando al iniciado a medida que iba avanzando en su proceso de convertirse en seguidor de Mitra, y por tanto esa simbología o el significado o el mensaje que podía estar encerrado en cada una de esas cosas no era algo que se cogiera a la primera o que se aprendiera a la primera, sino que fuera algo que te iban revelando a medida que tú ibas demostrando tu implicación en el culto mitraico. Sí, es bastante interesante lo que plantea profesor, en la medida en que nos habla de que ya íbamos dando, vamos encontrando, encauzando el espíritu de esta religión, al menos que tiene un fuerte componente mistérico, ¿verdad? Iniciático. Claro. Y que eso, bueno, nos engancha con la pregunta número 3, porque la pregunta sería, ¿Cómo se ha conocido esta religión? O sea, ¿qué fuentes tenemos o disponemos para entenderla? Porque, claro, tenemos estos mitraicos, ¿verdad?, que sobreviven hasta el día de hoy, pero no podemos, o los historiadores más bien que se han dedicado al tema, no pueden todavía quizá interpretar el significado último de ese símbolo. No deja de ser interesante de que habla de un sacrificio. O sea, ahí, claro, como en la foto, lo primero que hay es un sacrificio. Eso es como bien interesante, no deja de ser. Pero a la hora de acercarse al culto de Mitra, ¿cuáles son las fuentes que están disponibles, al menos como para tratar de ver o tratar de acercarse a esta religión? Sí, como yo he adelantado, básicamente, y yo supongo que más adelante también iremos llegando a esto, el triunfo del cristianismo significó, por un lado, que una religión se convirtiera no solamente en religión oficial, sino acabara imponiéndose como religión única, y en ese proceso también la propia Iglesia Católica se esforzó en ir eliminando los rastros de cualquier elemento de tradición religiosa anterior, bien por la condena en cuanto a que era paganismo, o bien por la sustitución a través del sincretismo, a través de la apropiación de la simbología, de las fechas, de rituales, de ceremonias que a lo mejor habían ganado protagonismo con otras religiones. Lo que está claro es que durante la Edad Media, es decir, con la caída del Imperio Romano y la transformación de la Europa Occidental en los reinos germánicos, etcétera, etcétera, todo lo que tiene que ver con el culto de Mitra o con lo que podía significar Mitra se pierde, pero se pierde Mitra, se pierden Cibeles, Isis y otras tantas. Es curioso porque, obviamente, en los textos que yo mencioné antes de algunos padres de la Iglesia, pues se hacen referencias, pero no dejaba de ser algo que no se sabía muy bien a qué podía estar relacionado. Esas referencias a Mitra, que ese Mitra que se nombraba en Tertuliano, o ese Mitra que el propio San Jerónimo nombra, o ese Mitra que aparece mencionado en algunos textos como una herejía o como los herejes a los que hay que perseguir, pues no se sabía muy bien a qué se refiere. Hasta el punto de que durante el Renacimiento, cuando en Roma, por ejemplo, empiezan a hacerse esas, no excavaciones, pero esas recuperaciones de objetos, pues aparece, como tantas otras estatuas donde se descubre desde el lago Conte hasta otras tantas, pues aparecen tauroctonías, como yo le acabo de mencionar. Esas esculturas que podían ser incluso de un tamaño importante, aparecen y no se sabe a qué dios se está haciendo referencia y no se sabe muy bien cómo interpretar. Menos mal que no las destruyeron, sino que se guardaron y se conservaron, pues los museos vaticanos, por ejemplo, hay hasta 3 o 4 tauroctonías que habían aparecido en Roma y ahí se han quedado. Y los primeros tratados que se van escribiendo sobre las religiones antiguas, las religiones paganas durante el 17, durante el siglo 18, no, hasta el siglo 19, que es cuando hay que esperar al surgimiento de la disciplina o un estudio del mitraísmo desde un punto de vista más histórico y metodológico, pues hablan de que esta divinidad podía ser desde un dios lunar, por ejemplo, o incluso que era una diosa,
o que ese sacrificio, pues en verdad era algo que era una evocación a la naturaleza, pero no se sabía a qué dios pertenecía. Es decir, que hay una especie de desaparición o de desconocimiento casi total de lo que era Mitra. Tanto en Occidente, el Mitra romano, el mitraísmo, como incluso también al Mitra de Oriente, porque la tradición en relación, por ejemplo, con el zoroastrismo en Europa se desconoce. La primera traducción que se hace de los textos avésticos es de finales del siglo XVIII y es bastante mala. Entonces, no se conoce tampoco casi lo que es la religión zoroastriana en Europa. ¿Qué ocurre? Que a medida en que la arqueología va poco a poco mejorando a finales del XVIII y ya a lo largo del siglo XIX, pues no solamente aparecen más textos, más testimonios de este carácter de las estatuas de la taurotonía, y no solamente de la taurotonía, sino aparecen estatuas exentas de Mitra o de otros personajes que están relacionados, sino que también se descubren los lugares de culto, lo que nosotros hemos llamado mitreos, como lugar donde se desarrollaba el culto de Mitra, aunque en verdad los antiguos romanos no lo llamaban mitreo, lo llamaban espeleum o lo llamaban cuevas, que es la evocación directa que en verdad se quería hacer. Entonces poco a poco van surgiendo nuevos testimonios arqueológicos. Dentro de esos testimonios arqueológicos pues aparecen también representaciones pictográficas, es decir, aparecen decoraciones. Y además también tenemos otra parte importante que es la epigrafía, es decir, hay una cantidad cada vez mayor de documentos epigráficos, de descripciones, donde se hacen referencia a ese dios invicto o a ese dios Mitra, y además se nombra a personajes que estaban iniciados en ese culto, y esos personajes además ofrecen una información complementaria de quiénes eran, qué hacían, dónde estaban, es decir, dónde se desarrollaba ese culto, qué grados pudieron desempeñar dentro del culto mistérico. Y eso facilita que la información que antes teníamos solamente de las fuentes escritas se pueda interpretar mejor. Entonces, ¿cuáles son las fuentes que nosotros tenemos? Pues todas estas que yo he mencionado, epigrafía, numismática muy poca, pero epigrafía, un poco de numismática, iconografía, estatua, pintura y arqueología a través de los mitreos. Y luego todas esas fuentes literarias. A partir del 19, sobre todo con el trabajo de un investigador que se llama Franz Cumont, que se considera el padre del mitraísmo, el padre de los estudios del mitraísmo, pues este hombre es el primer gran trabajo de sistematización y de interpretación. Y hace las primeras propuestas de intentar definir cómo empieza el mitraísmo, en qué consistía, qué significaba, por ejemplo, esa estatua del culto mitraico, qué se hacía dentro de los mitreos, entender y explicar lo que se ha dicho de los mitreos, etcétera, etcétera. Entonces ahí ya es como hemos nosotros construido lo que creemos que podemos saber, porque al final hay un elemento que has mencionado que condiciona todo, y esto es que el mitraísmo junto con Isis, Cibeles, Dionisos, Eleusis, etcétera, era un culto mistérico. ¿Qué significa un culto mistérico? Que para poder iniciarse en ese culto, lo primero que uno hacía, incluso el cristianismo también, inicialmente un culto mistérico, lo primero que hacía era jurar o prometer mantener el secreto, lo que se conoce como el secreto arcano. Aquellos elementos que yo te revele en el proceso de tu iniciación, tú te comprometes a no irlos contando por la calle. Otra cosa es que luego puede haber ceremonias públicas, como las había con Isis, como las había con Cibeles, que se hacían procesiones. Pero lo que era lo más sagrado del culto, lo que significaba ser iniciado en ese culto, lo que implicaba el mensaje secreto religioso que se te concedía en el momento que tú te comprometías en hacerte un seguidor de Mitra, tú al mismo tiempo jurabas que no lo ibas a comunicar. Y lo hicieron también, que no nos ha llegado a nosotros casi nada. Sí, es interesante quizás, bueno, porque existían en Roma tantos cultos mistéricos en algún minuto. ¿Hay alguna impresión acerca de eso, no? Un momento interesante porque normalmente lo que son los cultos mistéricos, los también mal llamadas o comúnmente llamadas religiones orientales, porque todos estos cultos que tienen estas características mistéricas tienen un elemento en común, y es que provienen de las zonas orientales del imperio. Por eso se las llama religiones orientales. ¿Qué ocurre? Básicamente estos cultos mistéricos en realidad no los podríamos llamar religiones en el sentido de que no son sistemas religiosos propios, sino que se insertan dentro de lo que es la religiosidad oficial romana. Entre otras cosas es que si no se hubiesen insertado dentro de lo que es la religión oficial romana,
las autoridades romanas los hubieran perseguido, porque los romanos eran muy abiertos a muchas cosas, y sobre todo eran muy abiertos a aceptar todos los dioses que quisieran, siempre y cuando no pusieran en peligro el sistema tradicional romano, no pusieran en peligro el orden social. De hecho, tenemos la referencia al famoso caso de las bacanales del 186 a.C., porque el culto de Baco se estaba yendo de madre y entonces el Senado interviene y hace una purga y además mata a los que tiene que, o sea, ejecuta a los que tiene que ejecutar y exilia a los que tiene que exiliar. Es decir, que las autoridades romanas son muy permisivas en lo religioso, pero siempre controladas. Entonces, los cultos mistéricos es una forma de vivir la religiosidad donde los dioses a los que se sigue se insertan dentro del panteón romano, no están peleados, aunque vengan de fuera de Roma, y que sin poner en cuestión lo que es la religiosidad oficial romana, el culto de Júpiter, los sacrificios ciudadanos, el que haya que tomar los augurios, etcétera, etcétera, ofrecen un complemento a cómo vivir la religiosidad. Se ha interpretado que normalmente la religiosidad oficial romana, y también le había pasado la religiosidad griega, son cultos cívicos, son cultos de la ciudad, en verdad, no son cultos o no es una religión del individuo, es una religión de la ciudad. Y entonces la relación que el individuo particular experimenta con la divinidad era muy artificial, muy áspera, muy seca, o en muchos casos mediatizada por la ciudad. El individuo que quería relacionarse con Júpiter necesitaba ir al templo, pagar por un sacrificio y que el sacerdote de turno hiciera el sacrificio por él. Pero su relación con Júpiter no encontraba canales para hacerlo. ¿Qué ocurre con estas religiones mistéricas? Que como provienen del ámbito oriental, de Grecia, pero también de Asia Menor sobre todo, donde allí la tradición religiosa que se ha ido desarrollando desde antes es más de carácter individual, es decir, donde el individuo se puede relacionar directamente con la divinidad a través de ceremonias, a través de rituales estáticos, es decir, a través de la exaltación de los sentidos, ¿no? con el vino, con los latigazos, con danzas de tipo orgiástico, pues eso crea una forma diferente, una especie de nueva manera de vivir la religión. Y eso, en una sociedad como la romana, que desde finales de la República y ya a los principios del Imperio está viviendo una especie de cansancio de ciertas cosas, y es una sociedad nueva en transformación, de hecho está viviendo una nueva época, que ellos no lo saben, pero están entrando en el Imperio, entonces es algo nuevo en muchas cosas, pues esta oferta religiosa que llega de una manera casi espontánea, que no implica tampoco grandes sacrificios, porque uno podía ser mitraísta, pero eso no te afectaba a seguir luego con tu vida diaria. Tú podías ser iniciado en Cibeles y eso no te afectaba luego en tu vida diaria. Pero sabías que en el momento en que te iniciabas en el mitraísmo o en el culto de Mitra, primero establecías una relación individual con la divinidad a través de tus oraciones, a través de los secretos que se te revelaban. Segundo, y esto es muy importante, tanto en Mitra como en los otros cultos, vivías tu nueva religión en comunidad, en una comunidad que ya no es la ciudad, sino son tus otros compadres, compadres en el sentido de tus otros coiniciados. Entonces yo me siento identificado, no con todos los ciudadanos de Roma, sino principalmente con fulano, fulano y fulano, que los conozco y son mis coiniciados en Mitra. Y sé que cuando vaya al mitreo una vez por semana o dos veces por semana, lo voy a encontrar. Voy a compartir con ellos tanto mis experiencias de relación con Mitra como con otras cosas. Y además, si tengo problemas, me podrán ayudar. Económicos, sociales, religiosos, de lo que sea. Entonces, me siento arropado. Entonces, son elementos, componentes importantes que como oferta religiosa hay que valorar, porque lo otro, lo que está fuera, lo que pasa en el templo de Júpiter arriba en el Capitolio, no me lo ofrece. Y eso es un elemento, desde el punto de vista impersonal, social, psicológico, que antes no se tenía en cuenta a la hora de estudiar, por ejemplo, los cultos mistéricos, que hoy en día cada vez se está teniendo más en cuenta todo lo que son las redes sociales, las redes de interconexión que experimenta aquel que se inicia en un culto, para entender el protagonismo, para entender el éxito, por ejemplo, o el fracaso de algunos de estos cultos.
Muy, muy interesante, profesor. Realmente es fascinante la conversación, cómo van surgiendo todos estos temas. En la cuarta pregunta, tiene que ver con la expansión temporal y territorial del mitraísmo, como para poder, ¿verdad?, dimensionarlo. Y tal vez si nos puede mencionar cuáles fueron los principales centros de culto y en qué momento vivió su apogeo, porque tal vez claro, como dimensionar cómo fue o qué tan grande fue, aunque quizás, claro, haya sido un culto mistérico centrado en algunas personas, pero quizás no sé si no menos influyente, no, claro, eso es algo que yo no sé, pero tal vez no deja de ser interesante que un culto nacido en India, en Persia, haya llegado hasta Roma. Claro, obviamente por esta expansión, ¿verdad?, propia de Roma en el imperio y este carácter que tenían los romanos. Pero, ¿cómo nos puede ilustrar más, de alguna forma, claro, su expansión temporal y territorial de este culto? Y quizá, si es que existía algún centro particular, algún punto en específico que era como el lugar de peregrinación, no sé. Sí, la irrelevancia que tiene el mitraísmo desde el punto de vista de la historiografía para nosotros es que, curiosamente, a pesar de ser un culto mistérico, en el sentido de que funciona, pues no saliendo a la calle a decir, aquí estamos, vengan, únanse, o ni siquiera tener el factor de atracción que podía tener el culto de Isis, que hacía esas procesiones que el día del Navigunisis y se sacaba a pasear a Isis como si fuera casi la Virgen del Carmen, y además tenía a todos los iniciados que eran vestidos a la egipcia con el pelo rapado y eso vendía mucho, eso era un carnaval. Súper Entonces, llamativo. claro, entonces pues tú estás en la calle, ves pasar eso y dices, ¿y este culto qué es? ¿De qué va? Y te acercas a preguntar. El mitraísmo no tenía eso, el mitraísmo funcionaba principalmente con el boca a boca. Y ahí está también su éxito y su fracaso, entre comillas, ¿no? Lo interesante con respecto a entender la expansión, las dimensiones, la importancia y la relevancia del mitraísmo, reside principalmente todavía en una pregunta que los historiadores no hemos conseguido responder, y es, ¿cuándo, dónde y por qué empieza el mitraísmo? Sabemos que de pronto, como yo dije antes, a finales del siglo I, pero ya de forma mucho más clara, a principios del siglo II después de Cristo, es decir, durante el reinado de Trajano sobre todo, pues ya empieza a identificarse desde el punto de vista de la arqueología, que es como nosotros podemos documentar una mayor presencia de mitreos, ¿no? De lugares donde se desarrolla el culto de Mitra, pues resulta que eso, a principios del siglo II después de Cristo, ya empieza a haber una cantidad importante de mitreos que además no están circunscritos a Roma. Podríamos pensar que lo normal, ¿no? Que el culto se desarrolle primeramente en romano, sino que paralelamente en ese tiempo ya están casi diseminándose por todas las provincias del imperio. En Roma va a haber una concentración importante, pero también es verdad que en Roma conocemos más porque se han excavado más. Eso es una realidad, igual que en Ostia, el puerto de Roma, pero va a haber mitreos por todas las provincias del imperio, desde la más oriental, es decir, desde la provincia de Siria, hasta la más occidental, que es Portugal, o la provincia de Emérita Augusta, donde hay un mitreo en la ciudad de Mérida, o hay un mitreo en algunas ciudades de Portugal. Y también hay mitreos en Inglaterra, hasta la llegada al muro de Adriano, hay mitreos en el muro de Adriano, hay mitreos en el norte de África, o hay mitreos y una cantidad importante de mitreos en toda la frontera del Rin. Todos los puntos. En la Galia, es decir, que el mitraísmo se va a desarrollar por todos los lugares. No es una secuencia temporal donde se pueda decir el primer mitreo aparece en Roma, después de aquí van pasando, sino que normalmente lo que se piensa es que como los mitreos funcionaban en ese sentido de la iniciación, eran células autónomas. Obviamente, normalmente un nuevo mitreo se fundaba con alguien que ya había sido iniciado en otro sitio y que por las razones que fuera, o bien porque lo destinaban, o porque era un funcionario imperial, o eran legionarios, que también van a ser protagonistas importantes del culto y de la difusión del mitraísmo, pues allí donde ellos iban, llevaban el culto en el que ya se habían iniciado en la ciudad donde estaban. Y una vez que se instalaban en un campamento donde fuera,
fundaban un pequeño mitreo y se juntaban los que ya fueron iniciados e iniciaban a otros nuevos. Eso es la evidencia que nosotros tenemos del proceso de evolución. Y por tanto no hay un mitreo madre, no hay un centro que sirva de referencia, sino que cada mitreo es autónomo. Basta con que ese mitreo tenga unas características específicas. Los mitreos eran normalmente lo que se conocían como cuevas mitraicas, un espeleón, evocaba por su decoración a la cueva supuestamente mítica donde Mitra había nacido y donde Mitra había matado a ese toro legendario. Es decir, hay una especie de evocación al rato evangélico, entre comillas, ¿no? El relato de donde se describe el proceso de la salvación protagonizada por Mitra, donde el mitreo respondía a unas características que tenía que ser un lugar donde se pudiera reunir grupos de no más de 40 o 50 personas. Los mitreos no eran muy grandes, no eran templos exentos, siempre que se podía se hacían en sótanos o en bajos de casas, donde la presencia en la parte frontal, en el ábside principal de la taurotonía, fuera el formato que fuera, eso era ineludible. Ahí donde hubiera un mitreo tenía que haber una taurotonía. Luego, si era más rico o menos rico el mitreo, pues tendría más cosas, pero eso estaba. Entonces, con que el iniciado o con que los iniciados articularan eso, ya tenían totalmente autonomía. No necesitaban el permiso, la autorización de un papa en Roma o de un pater patrum, que es el cargo, el iniciado, el grado iniciático más alto que se podía conseguir dentro del mitreísmo, sino que cada uno funcionaba. Otra cosa es que luego entre ellos pudieran coordinarse, entre los mitreos de una ciudad o entre un territorio, pudieran establecer intercambios, pero no precisaban de unos de otros. Entonces eso da una autonomía y una facilidad para la difusión enorme, porque es totalmente espontáneo. Pero seguimos teniendo el problema, que es cuándo, dónde y por qué empieza el primer mitreo. No lo sabemos. No lo sabemos en el sentido de que la arqueología, los testimonios arqueológicos, pues retrotraen al armitreo más antiguo, arqueológicamente datado, del que se tiene constancia, que es de finales del siglo I, pero que se sitúa, por ejemplo, en una ciudad como Mérida, en España. Pues es muy difícil que ese sea el primer mitreo si se produce en un lugar tan alejado, no solamente de Roma, sino incluso de Oriente, que es donde posiblemente se produce el contacto entre, no se sabe si son legionarios, no se sabe si son comerciantes, no se sabe si es un particular que, estando por Asia Menor, posiblemente conoce el culto de Mitra, el culto de Mitra iranio, ¿no? el avéstico, y lo toma para crear un culto particular. No se sabe si hay una voluntad por parte de algunos reyes helenísticos, es decir, teorías, como te puedes imaginar, hay muchas y certezas pocas, pero las certezas son pocas porque estamos condicionados por esas fuentes. O sea, sabemos perfectamente cómo llega Cibeles a Roma, cuándo y dónde llega Cibeles a Roma, sabemos cómo se constituye el culto de Isis en Alejandría, pero de Mitra no sabemos cómo se empieza. Entonces, si no sabemos eso es posiblemente porque también explica su propio proceso espontáneo y alcanza en ese periodo que abarca principalmente el momento máximo álgido de desarrollo del culto mitraico es siglo II, como dije, el periodo de los antoninos, y el siglo III, todavía con la época de los severos, es importante porque además goza del respaldo de algunos emperadores. No es que sea Dios oficial, pero sí va a haber algunos emperadores que se inicien en los cultos mitraicos y que favorezcan para que los mitreos se desarrollen por los distintos sitios. A partir de final del siglo III ya se está produciendo el triunfo del cristianismo, el mitraísmo va a durar todavía durante el siglo IV, pues sobreviviendo, pues como están sobreviviendo los restos de los otros cultos paganos, y se puede decir que a mitad del siglo V, en el 420, 430, ya los mitreos que existen son básicamente porque o bien están en villas, es decir, en las zonas, en las casas de campo que los grandes señores se construyen para huir de las ciudades, y mientras nadie les moleste, pues se pueden seguir iniciando el mitraísmo, pero ya es un mitraísmo más casi de carácter como de darle un poco de lustre pagano a quien lo experimenta, en lugar de una religión viva, una religión que ya está muriendo, y el culto de Mitra pues desaparece con los últimos mitraístas, que es lo normal, ¿no? Muy interesante. ¿Y se sabe cuáles, por ejemplo, qué emperadores se iniciaron en el mitraísmo? De las referencias que tenemos nosotros, es decir, no es que los emperadores fueran los que abiertamente lo dijeran, sino que son fuentes
escritas que lo han mencionado, se sabe que del primer emperador que se sabe que se inicia en los mitreos es Cómodo, que además, de hecho, la mención que se hace sobre la iniciación mitraica de Cómodo es bastante delicada, porque bueno, de todas formas, de Cómodo, como solo se dicen cosas malas de Cómodo, pues no lo podemos creer, pero se dice, o el relato que cuenta la vida de los Césares es que Cómodo se inicia en los mitreos y por lo visto, y gracias a eso sabemos, por ejemplo, algún ritual que se hacía en el mitreísmo. Dentro de los distintos grados iniciáticos, en el mitreísmo había 7 grados, es decir, 7 fases por las que un mitraico pasaba, desde la primera, que era la más básica, hasta poder llegar a convertirse en pater, que sería lo máximo. No quiere decir que todos fueran pater, pero que era la fase. Entonces, cuenta el texto que Cómodo es iniciado en uno de los grados, el grado que se conoce como el miles, el soldado, y ahí en teoría se hacía un simulacro de muerte con una espada. Lo que cuenta el texto de la iniciación de Cómodo es que Cómodo mató directamente al otro con el que estaba haciéndose el simulacro y entonces, pues, claro, o sea, destrozó el ritual. Pero como era un emperador, pues no se lo podía echar en cara eso. Es decir, que sabemos, por ejemplo, eso, que Cómodo se inicia a través de esta anécdota y gracias a eso sabemos otras cosas. Se piensa, se cree que Septimio Severo también pudo estar iniciado y algunos de los historiadores finales, o de los emperadores, perdón, de la tetrarquía, no está claro si se iniciaron o por lo menos si favorecieron lo que fue ya una proyección un poco pública de Mitra. Pues, no, Constantino no está claro, pero sí, por ejemplo, Diocleciano, el principal refundador de la tetrarquía, pues hace un altar dedicado a Mitra en Carnuntum. Bueno, pues no sabemos si es que está iniciado o le interesa favorecer el culto de Mitra porque sabe que los soldados con eso le van a dar apoyo. Pero bueno, lo importante ahí es que los emperadores no son ajenos tampoco a Mitra a partir de un determinado momento. O Juliano el Apóstata, por ejemplo, ese sí se sabe abiertamente que era mitraísta, pero bueno, Juliano el Apóstata abiertamente para romper con el cristianismo. Y aquí, por ejemplo, esto nos engancha con la siguiente pregunta, la 5, porque, claro, usted ha estudiado fundamentalmente o ha tratado de escudriñar las raíces prerromanas del culto a Mitra, a pesar de que probablemente siempre vamos a hacer referencia a Mitra en el mitraísmo, ¿verdad?, romano. Y yo me imagino que, claro, quizás, no sé, ahí nos sabrá comentar. A pesar de todas las evoluciones que pueda haber experimentado el mitraísmo, o la evolución del dios Mitra, ¿se sabe cuáles fueron, claro, sus creencias centrales, los ritos, los símbolos, prácticas de esta religión? Después, claro, podemos abordar quizás otra como reflexión, que quizás hay contribuciones tal vez que hacen las religiones como a esta historia de los grandes movimientos religiosos. No sé si habrá alguna en particular. Pero de alguna manera, si pudiéramos como englobar a grandes rasgos en qué creían los mitraístas, ¿cuáles habrán sido sus creencias y sus prácticas, profesor? Sí, bueno, obviamente la religión tenía que tener un atractivo para llamar la atención. No era una cuestión que uno se iniciara porque pensara que con eso le iban a dar trabajo, sino era una religión que tenía que tener un atractivo y que sirviera para compensar el no seguir con la religión tradicional o el no iniciarte en otras religiones. También es verdad que en Roma tú te podías iniciar de muchas religiones mistéricas, es decir, que podías ser mitraísta y también podías ser de Cibeles y de Isis y por eso no tenías ningún problema. Básicamente, lo que nosotros hemos, o lo que la historiografía ha podido ir reconstruyendo, tanto de lo que creemos que se hacía en el interior de los mitreos, pues por las propias características de los mitreos, como también por las fuentes escritas, tanto las cristianas que lo usaban para atacar el mitraísmo, como para, por ejemplo, lo que mencioné antes de Cómodo, pues hoy en día se tiene más o menos claro lo que podía ser la vida dentro de los mitreos y en qué creía un mitraísta. De entrada, los mitreos eran lugares pensados para el encuentro comunal, posiblemente a lo mejor una vez a la semana, seguramente lo que sería el conjunto de la comunidad se reuniría una vez a la semana para hacer lo que se conoce como el banquete sagrado. Ese banquete sagrado de alguna manera rememora lo que a través de las pinturas que aparecen en algunos mitreos, no la autobiografía solo, sino otras escenas,
era algo que en teoría, en el relato mítico vinculado al mitraísmo, Mitra hace después de sacrificar al toro, ¿no? Dijimos que la taurectomía era una instantánea, pero eso tiene un antes, en teoría, un relato anterior y un relato posterior, que es el que se ha identificado a través de esas iconografías con las que se decoran los mitreos. Y tras el sacrificio simbólico del toro, Mitra se reúne con el sol. Mitra no es el sol, Mitra es una divinidad solar, pero no es el sol, y celebran un banquete. Entonces, ese banquete en conmemoración con el sacrificio que Mitra ha hecho al matar el toro debía ser posiblemente el ritual central de la comunidad mitraica. Una vez a la semana o en fechas especiales, toda la comunidad se reunía y celebraban ese banquete, donde lo que cuentan los textos es que posiblemente ahí lo que hacían principalmente era comer pan y agua. Ese era el momento central de la ceremonia. Está claro que no se hacía sacrificios de animales grandes. A veces la gente confunde, ve la taurectomía y piensa que se sacrificaban toros dentro de los mitreos, porque además se conoce que sí había un ritual de sacrificio del toro, lo que se conoce como el taurobolio, pero eso es del culto de Cibeles exclusivo. En los mitreos era imposible sacrificar toros, entre otras cosas porque, como ya dije, eran lugares muy pequeños. Si ahí metes un toro, se nos acaba la comunidad mitraica, porque allí se produce un desastre con un toro suelto dentro de su mitreo. Entonces, con mucho habría sacrificios, pero de animales pequeños, porque además hay restos óseos de gallinas, conejos, pero posiblemente para ese banquete. Entonces, el ritual central sería la ceremonia semanal, donde seguramente se leerían textos, se evocaría el relato de Mitra y acabarían todos comiendo una comunión, en el sentido de compartir, de común unión, el pan y el agua en honor a Mitra y al sol. Además de eso, los otros rituales centrales en los que se articula el mitraísmo están pensados o están articulados en torno a esos rituales de iniciación. Como eran comunidades variadas de miembros, los miembros no todos tenían los mismos grados, sino que ibas evolucionando en tu proceso de ir formándote en el conocimiento de lo que era el culto de Mitra, y a medida que tú ibas avanzando, ibas demostrando tus habilidades, tu servicio, tu dedicación, pues se te iniciaba en el siguiente grado. Y cada ceremonia, cada grado de iniciación, sabemos que tenía una ceremonia específica. No los conocemos todos. Yo mencioné antes el grado del Miles, que es ese en el que se simulaba una especie de muerte con la espada, y el texto que se decía es: a partir de ahora yo estoy muerto para el mundo y he renacido para Mitra. O el otro grado, por ejemplo, el de los leones, que se hacía una purificación de las manos a través de miel. O el grado del pater, donde al iniciado que alcanzaba ese grado se le vestía con las mismas ropas de Mitra, las ropas que nosotros hemos visto, que yo dije antes que eran las ropas orientales. Y así seguramente sería el devenir anual o periódico de las ceremonias dentro del mitraísmo, que son bastante entretenidas, suponiendo que, bueno, no necesariamente todas las semanas tenía que haber una iniciación, pero habría momentos donde toda la comunidad estaría esperando eso, el progreso de uno de los nuevos miembros. ¿Qué se podría ir aprendiendo a medida en que uno se iba convirtiendo en mitraísta? Eso es difícil de saberlo, porque, como dije, cumplieron a la perfección la cuestión del secreto arcano, y el que no lo cumpliera, pues posiblemente sería expulsado. Nosotros intuimos más o menos por dónde van esas cosas porque conocemos, y si alguien lo ha leído, imagino que le sonará, una novelita o una novela de época romana que está escrita por Apuleyo y que se llama El asno de oro o Las metamorfosis. No sé si le suena. Las metamorfosis o El asno de oro es una novela cómica, en cierto sentido, es una novela romana donde el protagonista es un individuo que, por razones que no vienen al cuento, se acaba convirtiendo en asno porque toma una poción para transformarse, y lo que le dicen es que para poder recuperar su forma humana tiene que comer rosas. Y toda la novela va pasando con la dificultad que tiene este pobre asno, Lucio, para encontrar una rosa. ¿Cuándo consigue encontrar una rosa? En el último capítulo, en el libro 11, en el cual se le aparece la diosa Isis, y la diosa Isis es la que le consigue la rosa para que se la coma, y a cambio le pide que se inicie en sus misterios. Entonces, a través del libro 11 del asno de oro, conocemos más o menos qué cosas eran las que se explicaban dentro de lo que era la iniciación isíaca. Y por traslación, pensamos que algo parecido podía estar en relación con el mitraísmo. Y aún así, Apuleyo al final dice:
te digo hasta aquí, no te digo más porque yo he cumplido el secreto arcano y no podría revelarte lo que quisiera. Entonces, ¿en qué consistía esa iniciación? Principalmente, dado que son cultos mistéricos esotéricos, soteriológicos, básicamente lo principal que está vinculado a estos cultos, al de Isis, al de Cibeles, al de Mitra, es algún tipo de conocimiento arcano que en el momento en que se produjera el fallecimiento te iban a poder dar unas facilidades para que tú llegaras al más allá, a los campos elíseos, sin tener que hacer la cola o sin tener que arriesgarte a pasar por todos los castigos que había por medio. A ti se te explicaban unas palabras, a ti se te daban unos conocimientos y entonces tú sacabas esa tarjeta cuando llegaras a la Laguna Estigia y a ti se te iba a llevar directamente a las recompensas. Pues esa oferta es muy buena porque realmente además en la religión tradicional romana, sí, sabías que si te morías, pues podías pasarte muchas cosas, pero nadie te garantizaba nada y era más posible estar mucho tiempo esperando tu momento a que pudieras disfrutar de eso. Entonces, eso que se piensa que posiblemente era esa idea. Además de eso, como una religión salvífica, tanto para lo que es la otra vida, esta idea de la soteriología, como también en la vida diaria. Y hay epigrafía y testimonios escritos donde se ve a los seguidores de Mitra, o donde hemos encontrado testimonios donde los seguidores de Mitra invocan la protección de Mitra para cosas de su vida cotidiana, desde salir a hacer un viaje hasta empezar un negocio o hasta que su hijo que estaba enfermo se ha curado. Son las que se conocen como las invocaciones pro salute. Entonces se piensa que posiblemente también dentro de las creencias que iba asimilando un mitraísta era que Mitra estaba pendiente de él en el día a día, que podías rezarle a él y que Mitra te ayudaría en tu vida diaria. A ti y a los tuyos, que también es importante, aunque los tuyos no estuvieran iniciados, pero que Dios, pero que Mitra era un Dios protector, era un Dios cercano, era un Dios que velaba por los suyos. Y eso, aunque tú creyeras en Júpiter, aunque tú creyeras en Juno, en otros dioses, no lo vivías tan claramente como en este caso si te iniciabas en el mitraísmo, que es lo que conocemos, pero posiblemente esto también estaba en los otros cultos. Entonces, vemos que hay una vivencia personal de la religión, que es lo que ofrece o lo que se va consiguiendo a medida en que uno se implica cada vez más en el culto mitraico. Yo creo que esa oferta era atractiva suficiente como para que gente de muy clases sociales diferentes, es decir, porque además en el mitraísmo tenemos iniciados desde esclavos hasta emperadores, como dije, es decir, desde esclavos hasta gente patricio, gente rica, tenemos iniciados comerciantes, como tenemos iniciados a gente que trabajaba en el mar, tenemos legionarios, hasta tenemos a funcionarios públicos, es decir, gente de la administración del Estado, es decir, que no era tampoco un culto elitista y cerrado, sino que estaba abierto todo. Otra cosa es que luego fueras avanzando dentro del culto en parte también por tus propias capacidades, ¿no? Si a mayor conocimiento y formación intelectual, también tendrías posibilidad de conocer las cosas más complejas del culto, ¿no? Ahí me imagino que es difícil saberlo, pero si bien, claro, parece que el culto mitra es transversal a muchos estamentos de la sociedad, me imagino que había un mitraísmo, un mitraico para esclavos, un mitraico para legionarios, no sé, se podrían haber mezclado. Eso es como una cosa. Y lo otro que me llama mucho la atención es que cuando mencionan los aspectos generales de las creencias mitraicas, salvación en aras de la muerte o salvación en la muerte o de la muerte, comunidades que se reúnen en cuevas, donde hay una cena, pan y agua, y hay una iconografía que muestra un sacrificio, es como el cristianismo, o sea, se parece mucho, ¿no? Si querés, continúo con esto más cercano, es decir, muchas veces se ha hablado, y yo creo que no con error, pero sí con desconocimiento, de si el cristianismo copió del mitraísmo, y en parte, buena medida de las fuentes que tenemos nosotros de la apologética de los padres de la Iglesia acusaban al mitraísmo de que, por ejemplo, los mitraístas comían pan y vino porque el diablo les había inspirado para que luego Jesús iba a pedir eso.
fue la necesidad que tuvieron en ese momento los apologetas cristianos de tratar de justificar esas similitudes. Pero en realidad son similitudes no porque una influya en la otra, no porque unos copien en la otra. En un tiempo se pensó que sí, pero hoy en día lo que tenemos, o por lo menos lo que planteamos muchos de los que hemos estudiado esas correlaciones, es que en realidad el problema no está en el mitraísmo, el problema está en que la idea que se ha dado muchas veces del cristianismo primitivo era como que era una religión que había surgido ya establecida, diseñada y fijada en todos sus detalles por San Pedro o por el propio Jesús en el momento antes de que fuera crucificado. Y no es así. O sea, hoy en día sabemos, yo imagino que los propios creyentes católicos o cristianos en general saben que el propio cristianismo es una religión que se va formando a medida en que va, primero, sobreviviendo al elemento más traumático, que es la crucifixión de Jesús, y una vez que superan eso, a irse organizando. Primero las comunidades judaicas de los primeros apóstoles en el territorio de Israel, luego con la figura de Pablo, y a medida en que se van difundiendo por todo el Imperio Romano, necesitan adaptarse. Y adaptarse no a lo que es el cristianismo original que surge del judaísmo, sino al lenguaje religioso que se está desarrollando en el Imperio Romano en ese momento. Y el lenguaje religioso que está desarrollándose y triunfando en Roma en ese momento es el lenguaje de los cultos mistéricos, de Mitra, de Cibeles, de Isis. Entonces el cristianismo se desarrolla tomando, no copiando, sino adaptándose a ese lenguaje, porque es el lenguaje que entienden los que se van a iniciar. Los que se inician en el cristianismo vienen de haber sido creyentes en la religión romana tradicional o a lo mejor ha sido creyente en cualquiera de estos cultos. Entonces, el cristianismo simplemente adopta, se hace propio una cosa que no es de Mitra, no es de Isis, no es de Cibeles, sino que es de la religiosidad que se está desarrollando en ese momento. Yo creo que cuando mejor o más claro tengamos esto, primero, mejor entenderemos el que no se copian unos de otros, al menos desde lo que es el funcionamiento, sino que el propio cristianismo es una religión que está en transformación. Sí sabemos que en el momento que luego el cristianismo, por ejemplo, se convierte en religión oficial, lo que yo mencioné al principio, sí va a ser un proceso de sincretismo de algunas cosas. Por ejemplo, la famosa adopción del 24 de diciembre como fecha del nacimiento de Jesús, sabemos que es algo tardío y que se hace, entre otras razones, para cristianizar una fecha que está vinculada a un culto pagano o romano, en el cual no es Mitra solo, sino es el Sol Invicto. 24 de diciembre es el solsticio de invierno, donde desde el siglo III Roma celebra el Sol Invictus, que significa que el sol ha vencido al frío y empieza otra vez a retornar. Y entonces el cristianismo, en un momento determinado, quiere eliminar el significado religioso que tenía esa fecha dentro de la religión romana tradicional, y ahí sitúa el nacimiento de Jesús, que hasta ese momento nunca se había celebrado, entre otras cosas porque no se conocía. Lo importante para el cristianismo primitivo no era que Jesús nació, sino que Jesús murió en la cruz. Entonces el nacimiento no era relevante. Por eso, eso va por un poco por ahí, para que entendamos que en verdad no hay competencia, sino que estamos todos estos cultos se están moviendo en un mismo marco, ¿no? Y con respecto a la pregunta anterior que tú me planteaste, es decir, no tanto que haya un mitraísmo de los esclavos o un mitraísmo de los ricos de los pobres, obviamente las comunidades, yo he dicho que se inician desde esclavos hasta emperadores, pero las comunidades mitraicas no eran espacios comunistas ideales, es decir, dentro del mitraeo se sabía que el que era esclavo y el que era señor era señor, pero obviamente eso no te limitaba el que tú pudieras crecer dentro de tu formación. Lo que te podía limitar el avanzar en los grados era posiblemente tu capacidad intelectual, en el sentido de que si eras un esclavo pero no sabías leer, pues difícilmente ibas a poder acceder a lo mejor a esos textos que creemos que sí existían, donde se explicaba los misterios. Entonces pues nunca avanzarías del segundo o tercer grado. Pero si eras un esclavo, como los había en Roma, letrado, de origen griego posiblemente, o un liberto, pues podías avanzar. Tenemos inscripciones donde aparecen paters, es decir, padres, el más alto grado de comunidades, que son esclavos. O por lo menos su nombre nos indica que posiblemente sean esclavos. Nadie pone que es esclavo normalmente en las inscripciones, sino que intuimos que puede ser esclavo porque no tiene la tria nómina romana. Y no hay ningún problema. Lo que tampoco sabemos es que sí, como yo decía antes, como cada comunidad mitraica es autónoma, aunque puedan organizarse entre sí, pues posiblemente habrá comunidades donde el
nivel de formación, de reflexión, de conocimiento de sus miembros puede ser mayor, y otras comunidades donde a lo mejor los mitraístas tiran con lo básico, porque quien les formó, quien fundó esa comunidad, a lo mejor no era de un alto grado, sino que era de un grado intermedio, pero lo destinan a un campamento militar, como decía antes, en el Muro Adriano, y allí él forma su propia comunidad. Y entonces, con lo poquito que él sabe, monta una comunidad mitraica. Y es legítimo. Es decir, no necesitan la autorización que venga de Roma para poder hacerlo. Pero su nivel de conocimiento y su posibilidad de avanzar siempre estará más limitada. O dará casos en algunos, posiblemente, a lo que nosotros hoy llamaríamos no herejía, en el sentido negativo de la palabra, pero sí en el sentido original de la palabra. Herejía era una interpretación, una jairesis, es un grupo que se desgaja de un original para seguir una tradición, una interpretación propia, pero no por voluntad negativa, sino porque su capacidad le da para eso, o porque tienen conocimiento de otras cosas, o porque hacen un sincretismo entre Mitra y otros dioses, ¿no? Es decir, que también hay esa libertad, pero nosotros solo podemos conocer como historiadores lo que la arqueología, por ejemplo, nos ofrece. Y si tiene lo básico, si ese mitreo que hemos encontrado en Carrebuch, que es el, por ejemplo, el que se conoce que está en el Muro Adriano, tiene internamente las tres, cuatro mismas cosas básicas, que tiene el mitreo de Dura Europos, que es una ciudad que está en la frontera de Siria, pues ahí tenemos dos lugares donde se hizo culto de Mitra. ¿Cómo fue el de uno, cómo fue el de otro? Pues ahí eso no lo podemos nosotros imaginar. Fascinante, realmente muy interesante, profesor. Y es interesante eso porque probablemente es quizá un problema que viene del colegio, que tanto me imagino como en España o en Latinoamérica, nos han enseñado la historia antigua como parcelas, ¿verdad? Por ahí estaba Roma, solo, era una isla, y por allá estaba Egipto, y después por allá, antes estaba Grecia, y el resto no existía. Pero parece ser que el mundo era bastante más interconectado, no solamente en términos políticos, sociales, económicos, sino incluso también religiosos. O sea, el cristianismo también no es una isla donde todo se creó y perfecto, sino que se fue creando en un ambiente donde se fueron retroalimentando con las otras creencias. Esto mismo que cuenta tan interesante el hecho de que el 25 de diciembre, efectivamente, claro, era la fecha del Sol Invictus, y que después reemplaza por lo que se concibe como el nacimiento de Jesús, ¿verdad? Que curiosamente también después se le atribuyen a este Cristo, valga la redundancia, atributos solares o lumínicos, como en el caso de Mitra. Y probablemente, claro, todos estos cultos, de alguna forma, y en esa época, iban cobrando algún valor porque probablemente significaban algo para las sociedades en las que se instalaron y prosperaron. Entonces, la pregunta que sigue es, ¿por qué cree que llegó a ser tan importante el culto a Mitra? ¿Significó algo para la sociedad en la que se instaló y prosperó? Bueno, el culto de Mitra sabemos que es importante para los que se inician en el mitraísmo, y eso es la razón fundamental de que una divinidad o un culto cualquiera triunfe. Es decir, si no le aporta nada, o si no satisface demandas íntimas, además, no una cuestión puntual de satisfacciones inmediatas, sino para que una religión o para que un culto religioso triunfe, es porque responde a cosas que los individuos que se acercan a ella entienden que les han tocado y les viven por dentro. Y además para poder incluso luego transmitírsela a nuevas generaciones, ¿no? Si no, el mitraísmo hubiese durado lo que hubiese durado la primera generación. Entonces, por las cuestiones que yo decía antes de qué vivía una persona, un hombre, porque las mujeres ya dijimos que lo sentimos, pero las mujeres estaban totalmente excluidas, y esa es una de las razones por las que el mitraísmo tenía muy complicado convertirse en una religión triunfadora en el imperio. Entonces, las razones por las que los hombres romanos me refiero de todo el imperio romano, no de Roma, sino de todo el imperio romano, se acercaban a iniciarse en el mitraísmo es porque, bien porque lo vieran por gente que conocían, porque se lo dijeran, o porque lo fueran descubriendo poco a poco, les satisfacían esas necesidades. Por ejemplo, se habla muchas veces de que el mitraísmo es una religión de los legionarios. No es que sea una religión de los legionarios,
porque los legionarios sabemos que tenían otros muchos cultos también muy particulares, desde el propio culto a Marte, que es el dios de la guerra de siempre, pero el de Júpiter Doliqueno, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué triunfa el mitraísmo entre los soldados, por ejemplo? Primero porque es una religión que potencia el tema ese del espíritu de camaradería, ¿no? Es decir, un legionario en última instancia estaba siempre codo con codo con su compañero, pues al estilo de la falange macedónica, que sabes que quien te defiende es el que es tu compañero que está con el escudo al lado. Entonces potencia esa convivencia. Pero además también los legionarios romanos son los individuos que en una sociedad como la antigua sabían, eran los más conscientes de la cercanía de la muerte. Un legionario romano, además, sabía que encima había firmado por 20 años de servicio, sabiendo que era muy difícil que de 100, solo 10 se jubilaban, el resto morían por el camino, o morían en la batalla, o morían por las heridas, o por enfermedades. O lo que fue. Entonces, si había un colectivo romano cercano a pervivir la cercanía de la muerte, era el legionario. Entonces, una religión que te está diciendo que te, además de convivir con tus compañeros, de tener ceremonia, te está dando unas expectativas con respecto a qué va a pasar cuando muera, pues eso es atractivo. Si nos ponemos a otros colectivos, como puede ser por ejemplo el de los esclavos, pues también el sentido de pertenencia. Los viajeros, los comerciantes o la gente de las ciudades, pues posiblemente a lo mejor entendían que la religión tradicional no les daba satisfacción a preguntas que un individuo se pudiera hacer. Porque el mitraísmo, yo lo experimento, yo lo interpreto muchas veces para entenderlo en el sentido de que no, como no es una religión de grandes masas, como no es una religión además abierta al público que podía atraer a gente que a lo mejor no estuviera muy motivada, sino que era una religión que funcionaba más con una invitación particular, es decir, para que tú fueras a te iniciaras en el mitraísmo, alguien te tenía que haber invitado. No, tú no pasabas por delante de la puerta de un mitreo, tocaba, se puede, podías, pero normalmente tampoco se veía el mitreo desde la calle, porque eran lugares que aunque no fuera una cueva, podía ser un sótano, podía ser un almacén o podía ser habitaciones dentro de una casa. Es decir, tenías que saber que el mitreo estaba ahí o que alguien te había dicho que estaba ahí. Entonces, si alguien te hacía esa invitación es porque en la conversación que había tenido contigo veía que tú tenías inquietudes. Inquietudes de tipo religioso, inquietudes de tipo espiritual, inquietudes de tipo pues, miedo a la muerte o cualquier cosa. Y pensaban que el culto de Mitra te podía servir. Entonces eso también estimula a las personas. Yo creo que por ahí es por donde yo entiendo que el triunfo, entre comillas, ¿no? El triunfo dentro de su mercado potencial de gente que pudiera estar dispuesta a iniciarse, estaba bien, bien definido. Y entonces esa difusión por todas las provincias del imperio lo que nos está indicando es que sin ser una cosa excesivamente numerosa, la ciudad, por ejemplo, en la que conocemos que más mitreos hubo es Roma, obviamente, pero porque arqueológicamente, como le dije al principio, se han identificado, y ahí se cree que hubo entre 80 o 100 mitreos. Pero esos 80 o 100 mitreos, primeramente, no todos están al mismo tiempo funcionando, es decir, que unos podían dejar de funcionar y luego funcionar otro, y en cualquier caso las comunidades que se reunían en ellas nunca eran mayores de 60, 70, 80 personas. Entonces, si son 100 mitreos de comunidades de 80, pues tendríamos como mucho tiempo máximo y funcionando todo al mismo tiempo unos 8.000 mitraicos en Roma, pero Roma pudo llegar a tener más de 1.000.000 de habitantes en sus momentos de máxima eclosión, entonces proporcionalmente es muy poco. Es decir, que el valor y el éxito nosotros se lo damos a la difusión, a los testimonios que ha llegado, a que fuera, a que preocupara el interés de autores que se pudieran ver amenazados, autores no mitraicos que se pudieran ver amenazados, pero sabiendo siempre eso, que tenía unas limitaciones en su entorno. Pero como religión atractiva, está claro que sí lo tenía que ser por su propia perduración en el tiempo. Es interesante ahí porque, claro, como lo mencionábamos off the record, esta frase, ¿verdad?, tan rimbombante probablemente de que si el mundo no hubiese sido cristiano, probablemente el mundo occidental hubiese terminado siendo mitraico, claro, no es tan así, sobre todo por las naturalezas de este culto en específico. Y ahí, bueno, la pregunta que sigue es porque se van aclarando cosas.
en la medida en que, claro, por ejemplo, este era un culto circunscrito a los hombres. Probablemente quizás eso es por algo. Pero, ¿quiénes fueron los mitraístas? Ya usted ha dado señales, luces. ¿Quiénes adquirían principalmente este culto y por qué? En el mismo sentido, ¿cuál era el sentido de vida para un mitraísta? Lo de los legionarios es bastante claro, ¿verdad? Y es un ejemplo de aquello. Pero, ¿cómo se podría extender eso quizás a otras personas, personalidades, grupos sociales? Sí, bueno, lo que decías de esa frase que cada cierto tiempo alguien repite, y yo hace poco escuché en un programa de radio aquí en España dedicaron un monográfico al mitraísmo, y me pareció algo interesante, pero lo giraron en torno a un supuesto éxito de esa frase de si el mundo occidental no hubiese sido cristiano, o si por alguna razón el cristianismo se hubiese desaparecido por la razón que fuera, pues todos ahora seríamos mitraístas. La acuñó un investigador de las religiones del siglo XIX, se llama Ernst Renan, que son esas frases que, como yo decía antes cuando hablamos antes de empezar a grabar, pues son esas frases que se acuñan, que quedan muy bien y son además para ponérselas casi en una camiseta, pero son falsas en el sentido de que primeramente se acuñan en un contexto que es el siglo XIX, que como yo decía al principio, lo que conocíamos, lo que empezábamos a conocer de Mitra era limitado, pero parecía que iba a ser un protagonismo importante. Lo que sabemos hoy en día del mitraísmo es que, como yo acabo de decir, vale que estaba por todos los lugares del imperio, pero su número real de seguidores siempre fue algo modesto o limitado. Entonces, difícilmente eso hubiese supuesto una religión que acabara imponiéndose, aunque los emperadores la hubiesen promocionado, como hicieron a partir de Constantino con el cristianismo. Segundo, además, el hecho de ser una religión exclusivamente masculina, pues imposibilitaba que se pudiera convertir en una religión que triunfase, salvo que se quitara esa excepción. Porque si deja fuera a más del 50% de la población mundial de aquel momento, pues ninguna religión puede triunfar. De hecho, el éxito del cristianismo está en haber incorporado desde el principio a las mujeres, primero como seguidoras, luego dándoles protagonismo como agentes del culto, y luego ya quitándolas del medio cuando ya el cristianismo triunfó. Pero eso es otra historia. Y también, por último, que el mitraísmo, en oposición, por ejemplo, a Cibeles o a Isis, como ya he dicho varias veces, es la religión más mistérica de las religiones mistéricas. Es decir, es la que menos proyección social tuvo. No tuvo, como decíamos, procesiones, no tenía un lugar en el calendario oficial romano. Cibeles y Isis tenían sus días señalados donde se celebraban ceremonias públicas en honor a Cibeles y a Isis, y además, como dije varias veces, los lugares de culto mitraico, los mitreos, eran secretos o por lo menos no eran abiertamente accesibles, mientras que todo el mundo sabía dónde estaba el Liceum de Roma o el Liceum de la ciudad que fuera, porque muchas veces estaba hasta en el propio foro, o dónde estaba el templo dedicado a Cibeles. Y por tanto había referencias a eso. Entonces, todos esos elementos hacen muy, 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 muy difícil que esa frase de Renan se hubiese cumplido, independientemente que a mí como historiador de las religiones e interesado en Mitra, pues mira, me hubiese sido muy interesante que supiéramos más de Mitra y que Mitra hubiese podido triunfar como culto. Pero es una frase que se acuña en un momento determinado, y el peligro de estas cosas es a veces eso, repetirlas sin actualizar el sentido en el que se hizo. Entonces, esa parte es para aclarar que no hubiese habido un mundo mitraico aunque quisiéramos. Posiblemente era más fácil que hubiésemos sido isíacos o sibelinos o sibélicos que mitraicos. Pero bueno, eso no lo podemos saber porque eso es historia ficción y para eso no estamos aquí ahora. ¿Quiénes podían sentirse interesados por Mitra? Yo ya lo dije antes, en verdad, siendo hombre, cualquiera. Un hombre cualquiera, si tenía un poco de inquietudes religiosas o un poco de formación o de capacidad para tener sentimientos religiosos que fueran más allá de lo básico, o más allá de seguir reproduciendo lo que tu ciudad te ofrecía o lo que los cultos cívicos te ofrecían. Los legionarios obviamente tenían una predisposición y una mayor sensibilidad a eso, pero tampoco quiere decir que todos los legionarios se iniciaran en Mitra, muchos sí, y posiblemente más de los que conocemos, porque también sabemos lo que conocemos es porque la epigrafía nos ha dejado sus nombres, pero seguramente, obviamente habría muchos más. Pero, como decía también,
hay sectores sociales que van muy, muy predispuestos a eso. Los libertos sabemos que, para que los oyentes entiendan, son aquellas personas que hayan sido esclavos y se les concede la libertad en vida, bien porque compran su libertad con dinero o porque su amo, su señor, les concede la libertad en un momento determinado. ¿Qué ocurre? Los libertos en un sector social dentro de Roma, dentro del Imperio Romano, es una situación a veces un poco complicada. Por un lado, eran libertos, es decir, todavía tenían en pie o cercana el episodio de su esclavitud y además tenían unos vínculos jurídicos todavía con su antiguo señor, pero por otro lado eran plenamente libres para aplicar sus cosas. Entonces, como estaban limitados en progresar socialmente en ciertas cosas, la participación en los cultos mistéricos, tanto el de Mitra, el de Cibeles, el de Isis, era un mecanismo que facilitaba a muchos libertos el poder integrarse en capas sociales de otro tipo, para que un liberto se pudiera relacionar con gente de otros grupos sociales. Y a través del mitraísmo, a través del culto de Isis o a través de Cibeles, encontraban ese mecanismo. Porque yo ya dije antes que dentro de los mitreos tú te encontrabas con otros iniciados con los cuales hablabas de Mitra, pero también hablabas de otras cosas. Y el espíritu de comunidad facilitaba la ayuda para que alguien que a lo mejor estaba en una situación socialmente un poco más delicada, como es la de los libertos, pues se viera facilitado para conseguir negocio, para acceder a tal cargo o lo que fuera. Se encontraban mecanismos de ayuda mutua. Los comerciantes, porque es gente que está normalmente moviéndose de un lado para otro y entonces era fácil el que si te habías iniciado en el mitraísmo en tu ciudad, si por la razón que fuera te desplazaras a otro sitio, preguntabas antes de ir o te informabas si ahí había alguna comunidad mitraica, entonces te iniciabas. Entonces te encontrabas también identificado con gente en una ciudad en la que eres extranjero. Es decir, que vemos que un factor que facilitaba o potenciaba la cuestión esa de la iniciación era el que, junto con la creencia en la otra vida, el espíritu de vida comunitaria era un aliciente importante. A ver, el triunfo del cristianismo, sabemos que va a ser un antes y un después, o va a trastocar todo lo que es el funcionamiento del modelo religioso, social, político, cultural, económico del Imperio Romano. Durante el siglo IV, de momento tras el edicto de Milán de Constantino, donde el cristianismo no se convierte en religión oficial, sino se empieza a convertir solamente en religión lícita, es decir, se acaban las persecuciones y se permite que los creyentes en cristianismo, los iniciados en el cristianismo, puedan manifestar públicamente su religión, pues ahí de alguna manera entra o termina de ganar un protagonismo, un factor que hasta ahora ha estado en la ecuación de la oferta religiosa, pero siempre desde una marginalidad. A medida en que el cristianismo va a ir ganando apoyos públicos imperiales y apoyos públicos de las instituciones, pues las demás modalidades religiosas se van encontrando en un margen. No es que el mitraísmo sea perseguido por sí solo, el mitraísmo va a ser poco a poco arrinconado, entre otras razones porque es la propia religión romana tradicional, la que luego acabaremos llamando paganismo, entre otras razones. El término paganismo, hay muchas interpretaciones, pero una de ellas es que el término paganismo hace referencia a los pagus, a la vida en el campo, a los territorios en el campo, que es los lugares donde al final va quedando arrinconado las formas tradicionales de religión romana frente al triunfo del cristianismo en los lugares urbanos, en las ciudades, ¿no? Entonces, donde quedan restos de religión romana, allí se llaman los pagos y eso será el paganismo. Entonces, el triunfo del cristianismo en los contextos urbanos hace que las demás modalidades religiosas que se están desarrollando ahí o poco a poco se vean marginadas o finalmente incluso se vean prohibidas, que es lo que se va a producir ya a finales del siglo IV con Teodosio y ya a lo largo del siglo V, que toda manifestación pública de las religiones tradicionales, desde la de Júpiter y Juno, que es la oficial, hasta la de los cultos mistéricos, es perseguida, prohibida y en algunos casos incluso también arrinconada desde el punto de vista físico, es decir, sabemos por testimonios donde hay episodios de levantamientos violentos
donde si antes hablábamos de las persecuciones cristianas, pues ahora hablaremos de las persecuciones que los cristianos van a hacer de algunos de estos. Entonces sabemos, por ejemplo, que se entra violentamente en Mitreos, que son arrasados, son destruidos. De hecho, arqueológicamente se tienen evidencia de que muchos mitreos que hoy se han descubierto, pues lo que hay son signos de destrucción, es decir, que no fue un abandono y ahí quedó en desuso y más adelante se vino abajo por la cuestión del tiempo, sino que sistemáticamente fueron destruidos, es decir, que las estatuas fueron tiradas al suelo, que hay signos de incendio, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hay es progresivamente es un abandono, no por falta de fe mitra, porque no es una cuestión de que sea mitra el que pierde fe, sino que lo que pierde es autorización pública para que quienes estaban iniciados en mitraísmo pudieran seguir haciéndolo sin sentirse perseguidos. Entonces, en los contextos urbanos, las ciudades, el mitraísmo va siendo poco a poco arrinconado. Sabemos que, como yo decía antes, es decir, hay mitreos que funcionan todavía durante el siglo IV en contextos urbanos, pero ya cada vez más pequeños, o inscripciones epigráficas donde, por ejemplo, hay senadores romanos que en un siglo IV se declaran mitraístas en una inscripción que ha aparecido en el Vaticano, aparece en la zona de donde estaba la actual Basílica de San Pedro, que ahí había un templo de Cibeles en época antigua, y hay senadores romanos que se declaran seguidores de Mitra, de Cibeles, de Isis, como una especie de manera de reivindicarse, en cierto sentido, como último canto del cisne de lo que era ser pagano frente a la obligación de ser cristiano. Pero no hay un sentido real. Sin embargo, en los contextos extraurbanos, lo que yo decía antes, las villas, las grandes residencias que los grandes propietarios de tierra se construyen para eludir, sobre todo los impuestos que les persiguen en las ciudades, pues ahí tenemos testimonios de mitreos de carácter doméstico, pequeño, de dimensiones en algunos casos muy limitadas, y que perduran posiblemente a lo mejor hasta mitad del siglo V, y donde los únicos iniciados seguramente sería pues el señor de la villa, el señor, el dueño de la villa, sus hijos y a lo mejor el servicio que tenía a su alrededor. Cuando el último de los iniciados entendiera que ya no valía la pena arriesgarse a que te pillaran por eso, o simplemente se acabaran de convencer en que su conversión al cristianismo o su creencia en Cristo hacía inviable cualquier otra compatibilidad con Mitra, Cibeles o quien fuera, pues ahí muere, de alguna manera, el último de los mitraístas, o ahí desaparece el último de los mitraístas. Y lo que quedan son los testimonios físicos, los mitreos abandonados, las estatuas que en algunos casos son destruidas, o en otros casos, por ejemplo, se sabe o se piensa que fueron recuperadas o reubicadas. Hay una estatua de una taurotonía importante, muy bien conservada y de una factura preciosa en la ciudad de Córdoba, aquí en España, que no apareció en la ciudad de Córdoba, que podríamos decir, bueno, Córdoba era una ciudad importante de las provincias béticas romanas, sino apareció en una ciudad, en un territorio al norte, en lo que se conoce como la ciudad de Cabra, en una villa. Pero no aparece en un contexto de lo que podría haber sido un mitreo, sino que aparecía tirada dentro de la piscina, dentro del impluvium, que formaba parte de las casas romanas. Y se piensa que posiblemente esa taurotonía no es que proveniera de un mitreo que habría en la zona, sino que venía de algún mitreo que no se ha encontrado, vete a saber dónde, y que durante un tiempo estuvo como una estatua decorando el patio interior de una casa. Totalmente vaciado de su significado religioso, porque ya nadie posiblemente sabía qué significaba, nadie creía en el mitra que estaba matando el toro, pero que quedaba bonita porque era una factura, una estatua bonita, muy bien hecha, de mármol bueno, y oye, que pues está ahí en el patio, pues mientras quien pudo tenerla la disfrutó, perfecto. Y en algún momento se abandona esa villa y la esconden dentro del impluvio, la tapan con tierra, y así estuvo 2000 años hasta que se encontró en los años 50. Ay, interesante, increíble, impresionante. Y claro, me imagino que también ya después con el tiempo se diluyen incluso las creencias, o sea, ya tampoco se puede dar cuenta de cuánto puede haber sobrevivido en el tiempo, porque realmente ya se puede perder el rastro. Claro, es lo que yo decía, es decir, una vez que se pierde se pierden los seguidores de Mitra, pues su conocimiento se pierde con ellos. Como además no hay textos escritos, o si los hubo,
no se han conservado, bien porque los destruyeran los propios mitraístas para que no cayeran en manos de los cristianos, o porque fuera parte del compromiso de que no se podían conservar esos textos, pues lo que es el saber del día a día del funcionamiento del mitraísmo se pierde, pero se pierde igual que se pierde el de Cibeles, el de Isis, el de otros cultos. A medida en que las generaciones que se relacionan con esos lugares ya no tienen un contacto directo, pues no les dice nada ver una estatua de, como yo decía ahora, de un mitra matando un toro. Pues básicamente dirían, sí, debe ser algún demonio pagano de esos en los que creían nuestros antepasados, pero ni saben el nombre. De hecho, como decía, hasta el Renacimiento se van a reencontrar algunas de esas taurotonías y en un primer momento no saben a quién atribuírsela. Y aunque se la atribuyan a un tal mitra porque encuentren alguna mención en un texto que diga que Mitra era un dios que mataba un toro, tampoco saben lo que significa. Entonces se pierde, se produce un vacío documental y de conocimiento de unos pues, casi 1800 años, 1900 años. Y no es hasta el siglo XIX cuando se puede, con un trabajo muy complicado, pero que sigue siendo de referencia, es decir, nosotros tenemos que seguir empezando cualquier estudio de Mitra citando a la figura de Franz Cumont, pero ahí está el trabajo de Franz Cumont, que es volver a recuperar todo eso con lo poquito que la epigrafía va diciendo, con lo poco que la arqueología iba diciendo en ese momento, con lo que sabíamos de la literatura, pues hacer reconstruir una fotografía, con sus limitaciones, con sus errores, que hoy en día muchos ya están revisados y superados, pero necesarios. Pero, claro, hay una laguna total de Mitra. Mitra desaparece de la historia, de los cielos, podríamos decir, ¿no? Al menos los mitraístas cumplieron con guardar el secreto. Como buenos mitraístas. Entonces, de eso Mitra nunca les podrá echar en cara que no cumplieran con su secreto arcano. Y llegamos a la última pregunta, profesor. Realmente yo se lo agradezco. O sea, de verdad su tiempo ha sido, pero muy valioso. O sea, esta conversación a mí me ha fascinado un montón. Y me alegra mucho. O sea, de verdad. Sí. Yo me lo estoy pasando mejor. Llegamos a la última. Yo creo que aquí, claro, hay una pregunta que es más bien personal en el sentido de que finalmente, con toda la investigación que ha hecho y lo que incluso ha surgido de esta conversación, bueno, ya sabemos que su tesis doctoral, ¿verdad?, fue dedicada justamente a investigar al dios Mitra anterior al culto romano. Con todo lo que ha recorrido respecto a esta investigación, ¿qué es lo que les ha parecido más interesante respecto a estudiar este fenómeno religioso llamado mitraísmo? A ver, como yo te explicaba al principio, antes de que empezáramos a grabar, yo llego a Mitra por un proceso de no de descarte, sino de ir cerrando la lupa de alguna manera, ¿no? A mí me interesaba estudiar en su momento lo que era la relación del cristianismo con las religiones mistéricas. Ahí voy viendo que eran muchas religiones mistéricas, entonces me centro en el mitraísmo y una vez que me centro en el mitraísmo veo que es que sí, se había hablado de Mitra, de ese Mitra romano, que es el que nosotros hemos estado mencionando aquí, pero muy poco de Mitra, del Mitra iranio, del Mitra que en el fondo está detrás del origen de que posteriormente se pueda hacer un culto mistérico en torno a él. Entonces, a medida en que yo he ido leyendo, y además ese libro y esa tesis mía, pues desde 2005 ya, es decir, que han pasado 15 años de eso, obviamente he seguido trabajando, he seguido leyendo, y yo tengo la convicción de, además, de que cuanto más leo, menos sé, en el sentido de que soy más consciente de las cosas que sé y de las que no sé. Pero al mismo tiempo también soy consciente de que muchas de las preguntas que yo me hacía en ese momento poco a poco han ido encontrando respuestas, o lo que yo pensaba hace 15 años han ido madurando o han ido evolucionando. ¿Qué me parece muy interesante de esta figura del dios Mitra? Primero, que es un dios que tiene una trayectoria enorme, en el sentido de que decíamos que el primer texto se puede ubicar en 1380 a.C., en Mitanni, luego aparece, no se sabe muy bien cómo, obviamente vinculado a esas poblaciones indo-iranias, pues en los textos védicos, es decir, estamos en el norte de la India, luego aparece en los textos avésticos, es decir, en pleno Irán,
dentro del propio mundo iranio evoluciona como una divinidad que siempre se adapta a todo, es decir, como una divinidad que inicialmente es del pacto, luego es divinidad solar, divinidad que preside el juicio de la ultratumba, es una divinidad que en la dinastía aqueménida y en la dinastía sasánida va a ser un dios protector de la realeza, es decir, aparece Mitra como uno de los dioses que presiden la coronación de cualquiera de los gobernantes, es decir, es una divinidad que tiene un protagonismo y que en un momento determinado, que yo ya he dicho que no sabemos cómo, cuándo y por qué, salta a convertirse en un dios, si no fundamental, pero sí importante en un culto desarrollado en el acérrimo enemigo, en su más acérrimo. Es que no es cualquier cosa, es que Mitra se convierte en el dios de un culto mistérico en Roma, cuando sabemos que Roma es enemiga primero de los partos, acuérdense la batalla de Carras donde muere uno de los triunviros, y luego durante toda la historia del Alto Imperio y del Bajo Imperio, Roma va a estar enfrentada a los persas sasánidas. Y resulta que Mitra es en el Imperio persa sasánida un dios que protege a los reyes, persas y a los reyes partos, y es un dios que protege a los legionarios romanos, a algunos emperadores, a lo que sea. Entonces, ¿qué llegaba a significar esta divinidad para las personas, para los humanos, para los hombres mayoritariamente, que al enfrentarse a ella, al pensar en ella, les resultaba atractivo, con independencia de poder ser percibida como un dios de unos o de otros? Entonces, a mí me parece que es una divinidad que a medida en que los grupos humanos se han relacionado con ella, la han adaptado a cada uno de sus momentos. Y de una forma u otra, siempre ha estado respondiendo a necesidades, inquietudes, a cuestiones de cada época. Y por eso es una divinidad que se ha adaptado, que ha sobrevivido y que ha sido relevante en momentos históricos en los que la competencia con los dioses era enorme, porque ahora estamos hablando a lo mejor de civilizaciones humanas donde tenemos 4 o 5 grandes dioses, pero en el mundo antiguo la competencia era enorme. Entonces, que Mitra, compitiendo con todos los dioses de Oriente y compitiendo con todos los dioses de Occidente, alcanzar ese protagonismo, para mí me parece que es un elemento que se merece el estudio que yo le he dedicado, se merece el estudio que tantos historiadores le hemos estado dedicando a lo largo de los años, y que me consta que sigue habiendo nuevas generaciones de investigadores, de historiadores de las religiones, que a través de mi trabajo, a través de los trabajos de otros compañeros, se inician en ello porque entienden que todavía merece seguir estudiando cosas de Mitra y seguir conociendo cosas de la historia de Mitra. Profesor, ¿y alguna publicación prontamente o próximamente respecto a los últimos estudios y conclusiones que ha tenido respecto al tema? Pues justo ahora acaban de publicarme un artículo de una comunicación que hice hace 2 años, antes de pandemias y todas estas cuestiones, por eso queda muy alejado, que es un texto corto, pero un artículo interesante de un congreso al que yo fui, que era la reutilización de los espacios públicos, y en este caso yo ahí hice un estudio de cómo estos mitreos, en algunos casos, habían funcionado reubicándose en edificios de utilidad pública. Es decir, que una de las características del mitraísmo es que, como sus templos no precisan de una construcción de un edificio con grandes elementos como pueden ser los templos tradicionales, sino que buscan solamente una habitación, pues era fácil que se adaptaran a cualquier sitio. Y está pendiente de publicarse ahora en una revista, en una colección que sacan unos compañeros de la Universidad de la Patagonia en Córdoba, en Argentina, que es una propuesta que me hicieron hace un par de años para revisar la interpretación y lo que conocemos de este texto que yo he estado mencionando, de este pacto, este tratado de paz entre los mitanios y los hititas del 1380, y entonces ahí hago una revisión de lo que se sabe y de lo que se puede interpretar de del primer testimonio mitraico. Yo creo que ese es un tema interesante porque hace 40 o 50 años que no se publica nada sobre eso. Yo lo toco en mi tesis, pero porque es el punto de arranque, pero llevaba tiempo queriendo actualizar, revisar, reformular cosas
Y creo que puede salir algo bastante atractivo con respecto a eso, al primer testimonio que tenemos de Mitre. Y yo espero que salga este año. Lo esperaremos con ganas entonces, profesor. Yo Ciertamente. lo pondré en las Muchas redes. gracias. Sí, no, muchas gracias. O sea, realmente ha sido fascinante la conversación y créame que vamos a esperar esos textos con mucha alegría. Un Gracias. abrazo. Sí, bueno, no, agradecerlo realmente. O sea, voy a quedar muy interesado y no son palabras de buena educación, sino que cuando aparezca su publicación la voy a buscar. Yo pondré el aviso y si tienes interés, la puedes leer. Cualquier cosa que necesites, ya sabes dónde estamos. Gracias, Bueno, profesor. sabes, estoy en la otra punta del Atlántico, pero cuenta conmigo para lo que sea. ¿De acuerdo? Gracias, Un mi hermano. beso. Que esté muy bien. Gracias. Un abrazo. Gracias.